A todo juego por La Deportiva. Bueno, seguimos ustedes aquí en A Todo Juego, son las 22:04. Estamos a través de la 11:20, a través de la Radio TV Cuadrero FM en la capital del Azúcar, a través de la Alternativa FM en las Colonias Unidas, por supuesto a través de www.ladeportiva.com.py. Dice Derlis Martínez, técnico de la selección cagupeña: acá se descompone todo, llegó la hora de la venganza. Dice, ojalá que no, Jorge, ¿verdad? Que no sea tiempo de venganzas y de revanchas, sino que sea tiempo de aclaraciones y de que, bueno, si la tan mentada unión que sabemos nunca se va a dar, por lo menos cada uno por su lado pueda trabajar bien, Jorge. Ojalá que cada federación se ponga las pilas y levante su nivel, sobre todo en el interior del país, porque el fútbol de salón en el último campeonato nacional celebrado en San Ignacio tuvo un bajísimo nivel. El único equipo que estaba realmente en muy buenas condiciones fue el representativo de Presidente Franco, que finalmente fue el campeón, y el resto en un nivel prácticamente de mediocre a más o menos rescatable. Y en el futsal FIFA, por otro lado, también nunca tuvo ese arraigo y desarrollo en el interior, porque justamente faltaba un dirigente de nivel. Yo recuerdo que me iba en su momento a la APF, cuando estaba organizando algunos eventos patrocinados por ellos, me iba a la edicional de futsal FIFA ahí y me encontraba con un señor Cañiza, que era cuando eso el encargado de la futsal FIFA área interior de la UFI, pero estaba sentado en el escritorio, no movía prácticamente nada. Y yo creo que el desarrollo de cada disciplina es nada más que gestión. Hay que moverse, hay que visitar a los amigos, hay que convencerles, si es posible hay que apoyarle un poquito en la parte económica financiera y vas a conseguir su colaboración. Entonces esa es mi preocupación realmente con respecto a lo que va a hacer el fútbol de salón interior. Tiene infraestructura la APF como para escamotearle una cantidad de federaciones. Sí, yo recuerdo la época del doctor Cañiza. Conste que más allá de que es cierto lo que está diciendo, bajo su dirección se hicieron campeonatos nacionales de futsal muy interesantes, como aquel que se organizó en el estadio Doctor Leo de la ciudad de Itagua, donde vino un equipo de Santa Rita que era de la SAM, vino el equipo de Amambay que tenía Alberto Benítez, por ejemplo, que después terminó yendo a jugar la selección de futsal también para la Copa América. Pero cuando eso, el salonista podía jugar futsal, pues entonces vos tenías los mejores jugadores siempre. O sea, ahí puede estar el tema. Acá no pasa luego tanto por los dirigentes. O sea, los dirigentes tienen que hacer la gestión, pero los protagonistas tienen que ser buenos. ¿De qué te sirve a vos hacer dirigencialmente un gran campeonato si tu nivel futbolístico es pobre? Porque seamos sinceros, yo últimamente estuve viendo, seguía por televisión, porque soy un fanático de esto, veía los partidos de fútbol de salón, y ¿sabes qué? Veía los partidos de futsal FIFA. Si no era Cerro, medio que no me interesaba luego ver. O sea, me parecía que no. Y incluso un poquito antes, ¿te acuerdas que nos íbamos a transmitir los partidos? El nivel se ha equiparado mucho, pero para abajo. Y está mal. Es lo mismo que le pasa al básquetbol en los últimos tiempos. Por culpa de la dirigencia. El hecho de no permitir extranjeros en su momento, que los paraguayos que jugaban afuera eran considerados como refuerzos extranjeros, de una barrabasada notable. Pero bueno, son cosas que ocurren, y lamentablemente tenemos que decir, Jorge, que es una pena que los paraguayos seamos así. Siempre queremos equiparar, pero para abajo, en vez de estar pensando que para arriba tiene que ser, y hacernos competitivos entre nosotros mismos, Jorge. Sí, así mismo. Y haciendo un paralelismo un poquito, saliendo un poquito de la parte deportiva, algo que ocurrió hace 48 horas acá en la ciudad de Lambaré mismo, y que denota la ignorancia supina que tiene el paraguayo. Y coste que estamos en una ciudad, prácticamente la gran mayoría de arribeños que vinieron de la ciudad de Asunción a residir acá. Se enfermó un hombre ahí en la zona de la Villa Cerro Corá, que tenía un taller de arreglos de aire acondicionado, y falleció porque tenía enfermedad de base. Hoy día los familiares estaban siendo amedrentados por los vecinos. Se fueron al taller y a la casa a apedrear la casa. Eso no se puede hacer en Salvador. ¿Quién se quiere enfermar? ¿Quién quiere morir? Y encima que los parientes, otra vez, que están con el dolor del familiar fallecido, tienen que estar soportando la locura de la gente. No, y encima se dijo que esa persona contactó con más de 70, que era un caso sin nexo, que se tenían que cerrar las fronteras, que de Lambaré a Asunción ya no se podría entrar, que no hay que luego salir de Asunción hacia Lambaré, no, que se va a cerrar Central. Hoy salió el ministro Mazzoleni hace un par de horas, dio su comunicado y dijo que se hicieron 56 pruebas,
entre toda la gente de la zona, porque son dos barrios acá en Lambaré, o sea, ahí en Lambaré, y tres casos positivos de coronavirus. O sea, todo el mundo te estaba diciendo que había 70 casos. La desinformación es terrible. Y a mí eso es lo que más rabia me da también, porque hay medios de comunicación importantes que son los que empiezan a generar todas estas cosas, que 70 estaban infectados por culpa de este. Primero, el señor no tiene la culpa. Él tenía otras enfermedades, primero, ¿verdad? Por el dolor de la familia también. Y eso más que lo que estás comentando. Pero no, que Lambaré más o menos ya tenía que, Nambrena, por poco cerrarle y tirar una bomba atómica sobre Lambaré, ya era, hasta que habló el ministro hoy, esta noche, y me parece muy oportuno, para decir, bueno, ok, se hicieron todas las pruebas que tenían que hacer, tres tienen casos positivos. Pero, a la pucha. Entre la mentira de los 70 que estaban por poco, según los chismes, ya estaban todos en terapia intensiva, a tres casos controlados y reconocidos, es mucha la diferencia, Jorge. Sí, efectivamente. A mí lo que me importa realmente es la conducta de la gente, de que en vez de ya compartir el dolor con la familia que ha perdido un familiar, se van y la amedrentan. No sé qué es lo que pasa con la gente, qué tienen en la cabeza. ¿Piensan de que el hombre quiere enfermarse y contagiar a la gente? Nadie quiere hacer eso. Sí. Y encima un hombre, un deportista, alguien que ganó mucha plata en su vida y que viene y quiere invertir un poquitito acá en Paraguay. Él le da fuente de trabajo a la gente, arma todo lo que tiene que armar como Roque Santa Cruz. Lo primero que hacen es cuestionarle. Y al final Roque va a terminar vendiendo todo lo que ellos producen para el extranjero, en vez de tener todo acá para nuestro país a precio de costo. O sea, ya me vale tres hijos, demasiado. Lo único que pensamos como políticos, como gente, es jodernos. O sea, estamos primero para jodernos y después para ayudarnos. Ahí ñaña la gente, lo primero que hace el paraguayo es pensar mal y después piensa. Así mismo es. Así es, totalmente. Bueno, hoy charlamos con Santiago Chipinti, cuando el Carlito me dé el ok. Hablamos mucho con Ochi de la actuación y la situación del básquetbol paraguayo. Es realmente un deporte tan querible, pero que tan bajo ha caído. Porque a veces nos mentimos, y yo digo esto con todo respeto. Vemos un partido limpia, con mucha gente, pero todo es gente del fútbol. Yo no veo mucha gente del básquetbol, y me he ido a muchos partidos, el Olympia Kings el año pasado, antepasado, he seguido muy de cerca la campaña en Sudamérica. Yo no veo gente de básquetbol. Empecé a ver unos cuantos patoteros del fútbol en el básquetbol, llenando estadios, ok, para la alegría, el espectáculo, pero no era la realidad. He visto buen nivel, ¿por qué? Porque vino Javier Martínez, estaba Guillermo Araujo, estaba Toto López en un lado, o sea, había gente que valía la pena como para ver, pero no era la realidad de nuestro básquetbol. Entonces, bueno, uno cree que el básquetbol estaba otra vez resurgiendo. La verdad, y comparte esa opinión Santiago Chipinti. Hoy día, ¿quién es Chipinti? Presidente de la Confederación Paraguaya de Básquetbol. El olimpista no lo quiere, porque él era de San José. Bueno, ok. Pero él es el presidente de hoy día, y para mí tiene un proyecto muy interesante, que creo que es lo único que de verdad puede salvar a la basura. Porque Olimpia, ahora por ejemplo, Olimpia está bien, porque apoyó Trovato, la directiva, hay gente que se hizo independiente dentro del Olimpia, los dirigentes del Olimpia hicieron ellos como para hacer un oasis en el desierto, pero un solo club no puede salvar al básquetbol paraguayo. Tal vez revitalista, pero no puede salvar al básquetbol paraguayo. Acá es una cuestión en donde tiene que ser entre todos los clubes, entre mucha gente, entre todas las federaciones. Y de este y otros temas hablamos esta tarde con Santiago Chipinti, presidente de la Confederación Paraguaya de Básquetbol. Un gusto estar en comunicación con el presidente de la Confederación Paraguaya de Básquetbol, Santiago Chipinti. Bueno, para contarnos un poco, Santiago, cómo está desarrollándose la actividad dirigencial, por sobre todo, ya que, como en todas las actividades deportivas, no tenemos competencia. ¿Cuál es el futuro cercano del básquetbol? Si ya existe un protocolo médico, están trabajando hace un tiempo en eso, para que lo más pronto posible pueda volver el básquetbol, Santiago. ¿Cómo está, Salvador? Realmente el básquetbol no se sustrae de todos estos problemas, como cualquier otro deporte, y encima de contacto y de bajo techo y de estadio cerrado, todo está en nuestra contra.
pero aún así estamos trabajando hace un tiempo ya con el protocolo, que ya lo presentamos. Hoy recibí una llamada del ministerio donde nos felicitan por nuestro protocolo y donde nos dieron unos tips más que tenemos que, algunas cositas que tenemos que cambiar, y estamos esperando esa aprobación para que después los clubes se adecuen dentro de las medidas de seguridad que nos piden y de que presentan nuestro protocolo. Y dentro de ese trabajo que se ha estado haciendo en el aspecto médico, presidente, ¿se tiene una estimación aproximada, agosto, septiembre, cuándo podríamos tener de vuelta al básquet oficial? Y por otro lado, si el retorno sería solamente en la categoría superior, en primera, en varones, en mujeres, o también vamos a tener básquetbol de inferiores este año. Así como te estaba diciendo, Salvador, un tiempo así determinado no lo tenemos. Esto vamos a tener que ir pasando de fase, nosotros también, dentro de nuestro protocolo, de lo que indica, y a medida que vayamos avanzando, va a estar más cerca la fecha del inicio del campeonato. Ahora, la fecha del inicio de las prácticas depende ya de que los clubes se adecuen a lo que exige el protocolo de salud, ¿verdad? No tenemos una fecha así para decirte tal fecha vamos a empezar, pero estamos muy cerca, porque los clubes también ya de aquí a poco van a empezar a ponerse en condiciones. Y el campeonato, sobre la pregunta que me hiciste, si sería de mayores nada más, sí, de mayores nada más, y en masculino y femenino. Eso es hasta el momento. Lo que hoy a lo mejor es una exigencia, dentro de uno o dos meses a lo mejor ya va a ser obsoleto, o a lo mejor estamos peor, no podemos saberlo, pero creemos que vamos a mejorar y que vamos a estar mejor. Creemos que muchas cosas ya no van a ser necesarias, pero sí vamos a estar siempre esperando lo que nos diga el ministerio. Ahora, Santiago, qué pena todo esto, ¿no? Justo en un momento en donde la dirigencia, y te escuchaba hablar una vez en Puro Deporte con Pedrito García, hablar de este buen proyecto existente con las federaciones del interior para tratar de reflotar un poquitito todo lo que representa una liga nacional. Sabemos las condiciones económicas limitadas que existen, que ya existían luego, antes de todo este tema, y bueno, ahora va a empeorar. Me gustaría saber si esa idea sigue, o si de momento se va a hacer un paréntesis, se va a tratar nada más que de liquidar lo que tenemos acá en capital y después sirviendo para el año que viene, o se mantiene la idea y la posibilidad y el proyecto de hacer ese campeonato a nivel nacional. Mira, Salvador, aunque a muchos le moleste la expresión de que, las palabras que yo tengo para el básquetbol de la capital, sigo sosteniendo que está muerto. Nuestro objetivo, tal vez sea muy duro decir que está muerto, ¿verdad? En el sentido de que el espectáculo en sí, la competencia en sí está muerta. Nosotros creemos firmemente que el futuro de esto está fuera de Calle Última. El futuro de esto está en La Colonia, el futuro de esto está en Encarnación, en Pilar, en Coronel Oviedo, en Caguazú, en Concepción, en el Chaco donde visitamos. Recorrimos mucho, mucho el interior del país. Estuvimos a punto de crear la Federación Chaqueña de Básquetbol en Lomas Plata. Estuvimos en un estadio fantástico en el Chaco donde muchos se van a quedar con la boca abierta lo que tienen. Creamos las ligas itapuense, o sea, estuvimos en la creación de la liga itapuense, estuvimos en la inauguración del parque flotante, el mejor parque de todo el Paraguay, en La Colonia. También estuvimos en Mingaguazú, asistimos al reflote de lo que es el básquetbol en Mingaguazú como federación. Hay otro, en Capitán Mesa se estaba por inaugurar un superestadio, también en Ciudad del Este. Entonces, lo que estábamos proyectando para el interior se vino a truncar un poco, y dentro de todo eso, lo mejor de todo era que La Colonia ya entraba a participar del campeonato oficial de mayores con un equipo U19, con chicos de un promedio de 2 metros de estatura, que juegan realmente al básquetbol en serio, y ya se sumaban también Pilar y Encarnación. No, totalmente de acuerdo, presidente, totalmente de acuerdo. La competencia capitalina está, vos decís muerta, yo hace rato digo que está en terapia intensiva, y decíamos acá el lunes en nuestro primer programa que el básquetbol para tener buena salud tiene que ir al interior, y si vamos a hacer una mezcla de capitalinos contra lo del interior, que se tiene que jugar en el interior. No es lo mismo un Ciudad Nueva Pilar en cancha de Ciudad Nueva que un Pilar Ciudad Nueva en la ciudad de Pilar.
100 personas acá, 4.000 personas allá. O sea, no hay ni punto de comparación. Y qué buena noticia la que das de lo del Chaco, del reflote de Minga. Yo conozco a mucha gente basquetera en la zona del Alto Paraná. Qué lindo realmente sería también que se reflote en otras ciudades. Vez pasada me comentaron que estaban armando de vuelta la Federación Cacupeña o querían hacerlo. La verdad que nos falta, y tenemos que descentralizarnos y no estar ceñidos a lo que representa nuestro pobrísimo campeonato metropolitano de básquetbol. Y qué bueno lo de Colonias Unidas, porque ya hemos visto en campeonatos nacionales juveniles a estos chicos con una tremenda estatura y una gran capacidad. Así que realmente ojalá que apenas esto se normalice en materia sanitaria, ya podamos tener las competencias así como ustedes están proyectando. Mismo de Salvador, lo que dijiste, cada cupé, Carlos María Lubetí, que está encargado de expandir el básquetbol hacia eso, expandir el básquetbol hacia esos lugares, le está yendo muy bien. Tenemos informe de él muy auspicioso. Tenemos que crear la liga en Central también, porque ya Capiatá está, Villeta está, Luque está, San Lorenzo está, y cada vez hay más equipos. Ahora vamos a ver si podemos crear algo en limpio ahí con el San José, que tiene su predio ahí cerca. Esto está creciendo, pero geométricamente, Salvador. Por ejemplo, 4.000 chicos jugando mini básquetbol fichado oficialmente, algo impresionante para nosotros. Pero esta fuerza está en el interior. Yo no digo que los equipos tradicionales de la capital lo van a terminar, pero como vos decías, un espectáculo de un Olimpia San José, jugado en las colonias. La gente de la colonia ya nos pidieron llevar los partidos de la capital allá. ¿Y para qué vamos a llevar el partido nomás? Porque ustedes no son partícipes de este espectáculo. Y se pusieron las pilas y consiguieron todo con un equipo profesional. Ellos, todos sus jugadores, a los chicos, lo iban a tratar como profesionales, con dos extranjeros. Estaban totalmente preparados. Encarnación también ya estaba, Pilar también ya estaba. O sea, íbamos a tener un campeonato. Bueno, pero Dios sabe por qué hace las cosas, y nosotros no nos vamos a oponer a esto. Al contrario, a lo mejor nos salvamos de algo y a lo mejor viene algo mejor para todos nosotros, y sobre todo para nuestro deporte, como vos decís, que estaba en terapia intensiva. A lo mejor podemos llevarlo a intermedia y de ahí pasar a una sala normal para después poder gozar de buena salud. Realmente estamos convencidos y estamos trabajando para eso. Ojalá realmente, Santiago, sea así. Realmente muchos estamos de acuerdo con que el básquetbol está en el interior. Incluso los clubes capitalinos deberían surtirse más de los chicos del interior también, como antes se hacía. Hoy día no es tanto por cuestiones económicas. Muchos clubes también de repente empiezan, se entusiasman uno o dos años con la inferior, y después, si no hay resultados, se dejan otra vez de esto. Hay que entender que todo forma parte de un proceso, y ojalá realmente que cuando el básquetbol vuelva, cuando tengamos la competencia oficial, podamos tenerla a nivel nacional. Muchísimas gracias, Santiago. Vamos a hablar y molestarte mucho, porque la verdad, si vamos a hablar de baloncesto, tenemos demasiado. Ahora nada más que queríamos saber un poquitito cómo está la radiografía en este aspecto, en este momento, y después, bueno, seguiremos charlando sobre los proyectos, que realmente son muy, pero muy interesantes, y ojalá se puedan concretar, Santiago. Gracias, Salvador, y no quiero despedirme sin antes decirte que una vez más nos reunimos con el intendente, o sea, por primera vez con este nuevo intendente, con Enecho, con el intendente. Nos reunimos y por lo que tuvimos la impresión de la primera reunión, estamos dando buenos pasos hacia lo que es nuestro objetivo, que es el comunero. Gracias, Salvador, y a las órdenes. Un abrazo, Santiago Chipinti, presidente de la Confederación Paraguaya de Básquetbol. La verdad, todo nuestro deporte, licenciado Jorge Aquino, todo nuestro deporte me parece que tiene su futuro en el interior del país. Está bien, estamos en la capital, acá tal vez tenemos la mayor concentración de gente, pero acá está todo tan diversificado que de repente la juventud hoy día, en vez de ir a una canchita como antes, cuando nosotros éramos jóvenes, Jorge, irnos a jugar fútbol de salones, de colonias, de estar 4, 5, 6 equipos esperando mientras dos ya jugaban, hoy ya no es así. Hoy con un milagro del cielo completás 2 equipos para jugar un partido de fútbol de salón.
porque todos los pendejos ya están en el cine, están en el shopping, ¿verdad? Sin embargo, en el interior todavía ya tenemos eso y no estamos capitalizando, no estamos explotando la gran fuerza que tenemos en el deporte, en todos los deportes en el interior del país, Jorge. Y añoramos aquellos torneos de antaño del fútbol de salón en un campeonato de integración, por ejemplo, las cuatro primeras selecciones del campeonato nacional disputando con los cuatro mejores del campeonato metropolitano acá de la capital, en partidos de ida y vuelta o en torneos de integración en una sola sede. Lo mismo ocurrió en la década de los 90, cuando se hacían el ida y vuelta de equipos capitalinos contra clubes del interior a estadio repleto, principalmente en el interior del país. Partidos de ida y vuelta que se definía hasta en la tanda de penales por la paridad de equipos. Entonces hay que ir reinventándose, como se dice, para tratar de generar el interés en las distintas disciplinas deportivas, y principalmente en el básquetbol, que está muy alicaído en la capital, donde prácticamente son dos o tres equipos los que compiten todos los años por el título: Olimpia, San José, Libertad, y alguna vez se mete Sol de América, que está muy alicaído también últimamente. Yo añoro esa época del básquet de antaño, cuando tenían dos o tres americanos cada equipo, la época del Inter, del San José, del Libertad, de Olimpia, de Sol, partidos realmente repletos de aficionados, y donde cualquiera podía ganar por la alta competitividad que había y el gran nivel técnico impuesto por lo que venían de afuera y que también arrastraban a nuestros atletas paraguayos. Pero todo eso se fue acabando. Muchos años se priorizó la competencia con atletas exclusivamente paraguayos y le quitó nivel a la competencia, y también fue alejando a los aficionados de ir a ver los espectáculos deportivos. Sí, totalmente, les sacó atractivo, por ahí lo que decíamos, equiparamos para abajo con la excusa de la dirigencia del Vasco. A mí me ha tocado hablar con muchos, porque sabes que yo estuve muy metido en el tema inferior del Vasco también, de que Guaú, con la esencia de priorizar a nuestras inferiores, que si traemos extranjeros, traemos esto, traemos jugadores paraguayos de afuera, nuestros chicos no van a tener la oportunidad. Nuestros chicos no tienen nomás la oportunidad, no sé qué sean fenómenos, porque acá el básquetbol de inferiores termina con el U18, sub-18, y en el básquetbol de primera vos empezás a jugar con 23, 24 años. La mayoría de los equipos están llenos, ¿y qué pasa a los chicos que ya 18 años no están en primera? Uno de cada 30. ¿Y qué pasa con el resto? Se deja el básquetbol. Entonces creo que ese ha sido el tremendo déficit, y no solamente en el básquetbol, en el remo, en el futsal FIFA, en el fútbol de salón. Si vos no sos un fenómeno del fútbol de salón a los 17 años, Jorge, no jugás en primera. O sea, bien eso, no hay una categoría, o sea, no es como antes que había una categoría preliminar, reserva, no, estamos distanciando demasiado lo que es la primera división de lo que es la última categoría de las inferiores, Jorge. Sí, así mismo es, se está equivocando el rumbo, la preparación de la formativa, hay una serie de déficits en cuanto a organización se refiere, y todo eso tiene que hacerse un gerenciamiento para revertir y buscar imponer la mejor de las cosas para el desarrollo de cada disciplina deportiva, no solamente el fútbol de salón, también el básquet, futsal FIFA, el handball. Todas las disciplinas no profesionales tienen el mismo problema. Gracias, querido Jorge, nos reencontramos mañana. Correcto, nos vemos mañana. Listo. Hasta luego, licenciado Jorge Aquino, como siempre opinando muy bien de toda la realidad de nuestro deporte aquí en A Todo Juego. Con Carlitos Fleitas vamos a una nueva pausa, después vamos a escuchar a la gran Paola Ferrari, capa de capa. Hoy está feliz Paola, charlamos con ella justamente después de conocer el resultado, el segundo resultado de las pruebas de coronavirus, porque ella hace 14 días que está acá en Paraguay, en un hotel salud, esperando la posibilidad justamente de poder abandonar y poder visitar a su familia. Hablamos con la gran Paola Ferrari de su carrera en Europa, de su nuevo proyecto, de su nuevo desafío, y por supuesto de su presencia aquí en Paraguay. Eso después de la pausa, así como tenemos más tenis para escucharlo a Carlitos Méndez, para seguir hablando, y tenemos más notas también que pasan al automovilismo, todo eso después de la pausa. A Todo Juego, por La Deportiva.